Hey, muy buenas a todos aquí en 301 y bienvenidos a otro capítulo más de Supervivencia 1.19. Y el día de hoy vamos a estar trabajando en especial con algo que ya estuve aquí medio haciendo algunas cosillas. Vamos a estar trabajando justamente y espero que me dé el tiempo o me dé el material necesario, que no he preparado. ¡Uy! ¡Lagazo! No he preparado todo completamente, pero vamos a ello. Vamos a trabajar con los aldeanos. Otra vez. van a decir, Angel, otra vez con los aldeanos. Dijiste que era el último. Sí, era el último. Pero esta vez no vamos a trabajar con ellos tradiendo. Bueno, para que se conviertan en nuestros dios perfectos. Más bien, vamos a trabajar con ellos, pero para sacar. ¿Qué era? Ah, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué eran? Eran. Dos. Eran. Creo que 16 cofres dobles de picos y 4 cofres dobles de palas. No, espera. Un cofre doble de palas y 4 cofres dobles de picos. Me lancé mucho con la idea, pero sí, es eso. Vamos a trabajar con eso. Ya tengo los encantamientos listos, pero ahora. Bueno, me hice esto porque. Estaba haciendo los. Estaba pasando toda la caña, todo el papel. Gasté todo el papel que tenía aquí y lo mandé para allá con los aldeanos. Incluso, bueno, se los enseño rápido. O sea, quité todo esto y lo convertí en papel. Y me lo llevé ya con los aldeanos. Y bueno, aquí puse el vagón y todo esto me fui para allá. Es una pequeña vía para ir allá con los aldeanos de los libreros. Ya farmeé lo que tenía que farmear de libros. Ahora falta justamente. Pues ahora sí que farmeé todo lo que son picos. Me traje estos. Ya lo vimos en el anterior capítulo. Pero no son suficientes. Necesitamos 4 cofres dobles. Creo que si no mal conté, eran 4 cofres dobles de libros. Y palas. Picos y palas. Necesitamos craftear eso. Digo, hacer eso. A ver. Lo que vengo a hacer aquí va a ser las pociones de lentitud. En lo que preparo los vidrios o el vidrio para la luce, las botellas, vamos a hacer un poco de manzanas. Que bueno, ya se fueron ahí todo y se fue todo mi oro. Tengo manzanas aquí y manzanas con los aldeanos de allá, de aquel lado, de los libreros. Y bueno, manzanas doradas. A ver, tenemos que llevarnos justamente todo este hierro y las pociones. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya me hace falta tener una shulker, es lo que me estoy dando cuenta. Que es lo que ahorita estoy más necesitando, pero no tengo en qué echar las cosas. Ok, serían pociones. Esto, manzanas y también un poquito más de hierro. Más que nada porque, a ver, ¿dónde están? Aquí yo que tenía, creo que vagonetas. Vagonetas nada más así, sin ponerles nada. Ok, necesitamos un poco de vías. Espero que con un stack me alcance. Yo creo que sí. Y necesitamos vías más que nada para poner a los aldeanos en una forma segura. Y como se vayan convirtiendo poco a poco, no se vuelvan a convertir en zombies luego, luego. Hasta ver cuánto ha bajado el precio del tradeo. Y por cierto, para esto vamos a hacer otra cosa más. Para esto, en este momento, desde aquí. Uy. Espérame. Ahí. Desde este momento vamos a cambiar la dificultad de ahorita en adelante. La pasamos de normal a difícil. Ya que en difícil es la probabilidad de 100% de en el que los aldeanos se convierten en zombies. ¿Aquí quieres bloquear la dificultad de modo difícil? Claro que sí. Desde el momento del día de hoy, vamos a cambiar la dificultad a modo difícil para poder a que poder que los aldeanos se conviertan en zombies. Dependiendo de la dificultad, tiene una probabilidad, obviamente. En la dificultad normal, tiene una probabilidad de 50-50. Si 50 se muere, 50 se puede convertir en zombie el aldeano. Pero como queremos que se convierta en un 100% zombie, para que después nos baje el precio, entonces es necesario convertir el juego en difícil. El cual, pues ya lo hicimos. Pero desde ahora en adelante, todo, todo, todo,
todo va a ser en modo difícil. Incluso si encontramos un mob más raro que los que ya tenemos allá, es posible que nos salga en modo difícil. Tanto sea más probable, porque obviamente es tan difícil, o sea menos probable. Cambian ciertas estadísticas dependiendo de la dificultad. Entonces, a ver, tenemos 21. Es un pequeño detalle que también quería hablar con ustedes y lo vamos a aplicar desde el día de hoy. A ver, ahora tenemos que convertir todas estas botellas. Este es sencillo. Simplemente poner las botellas y ponerles, pues, el ojo de araña. El ojo de araña fermentado, más que nada. A ver, falta una. Ahí con cuidado porque si no se convierte en lodo. Y nos llevamos todas esas. Vamos a llevar esas y las que tenemos allá de respaldo con nosotros aldeanos. Vamos a ver. Debilidad. Y serían 3. 3 de pólvora. Con eso completamos, pues, las pociones de debilidad que necesitamos. A ver. Hagamos reencuentro. Pociones. Bloques de hierro, manzanas, vagones, estas cosas. Y voy a dejar el carbón que no lo ocupo. Y mira, hay otra manzana dorada. Y ahí tenemos otro bloque de oro, pero no creo que lo ocupemos. Y nada más. Y sí, nos vemos en allá donde estábamos, con los aldeanos. Ok, aquí voy a estar recogiendo pues ya lo que me queda de manzanas, que son estas. Yo ocupé algunas cuantas para cambiar a este, creo que era este, y al de allá. Aquí están, justamente, no les miento, aquí están los libros. 2 cofres dobles de libros, irrompibilidad, de toque de seda, de eficiencia 5. Aquí están. Y 2 bloques, digo 2 bloques, 2 cofres dobles de reparación. Y un extra de aquí, de estos, igual, de los mismos encantamientos para, pues, la pala. Y aquí me sobró un tanto igual de libros. Entonces son los mismos que vamos a seguir ocupando. Sí, los necesito en alguna otra herramienta, pero de momento voy a llevar esto. Aquí están las pociones. ¿Qué más necesito? Creo que... Ay, ay, ay. Esto va a estar difícil porque no he hecho esto tantas veces. Y apenas sí fue las primeras veces que hice con estos lo del bajar el tradeo. Entonces, pues vamos a hacerlo, pero de manera un poquito más masiva, pero con las herramientas. Voy a acomodar esto un poquito más y nos vemos de aquel lado. Por cierto, hace rato, antes de empezar el capítulo, no sé si se vea desde aquí, creo que no. Pero me salió el logro de este protector de sobretensión. Protege a un aldeano de un rayo sin iniciar un incendio. Desde que empecé el capítulo les iba a decir, se me olvidó. Y tengo allá mi pararrayos, a ver si puedo subir. Ahí está el pararrayos. Y lo puse por lo mismo porque dije, voy a estar aquí un buen tiempo. Y si les cae un rayo, toque aquí el rayo aquí en el piso, puede que me convierta uno de los aldeanos en bruja. Entonces, pues no queremos eso. Y este está normal, ok. Digo, a lo mejor lo convirtió, ese sí lo convirtió en bruja y yo ni en cuenta. Pero no, mira, todos están bien. Están tranquilitos. Los voy a tener que formar aquí en el centro. Para que el zombie literalmente nada más entre y los convierta. Y ya posteriormente, pues... así que ellos ya los... Yo aquí solito los vuelvo a ir convirtiendo poco a poco. O sea, por ejemplo, voy a dejar esto aquí y voy a preparar un poquito la zona. Un pequeño time lapse, no lo sé. Me traje hierro, obviamente, para seguir tradeando con ellos. Aquí lo dejamos porque, bueno, ya me lo estaban cobrando hasta 12 de hierro por una esmeralda. Pero ahorita que les vamos a bajar los precios para que nos puedan dar los picos a 1. Ya después de eso, pues ya yo ya después fuera de cámara, pues sigo a lo mejor tradeando con ellos. Porque sí es un poquito cansado. Sí fue un poquito cansado tradear con los de los libreros. Va a ser un poquito cansado con estos. Porque estos al intercambiando más te dan 3 picos. Los otros te daban los libros como por 6-7 libros. Entonces era más rápido. Y este va a ser un poquito más lento. Pero de momento voy a preparar aquí la zona.
Y yo creo que ya de ahí empezamos con los tradeos otra vez de los picos. Van a ser 8, 8, por cierto, ya los conté, van a ser estos 8 cofres de picos y estos 4 cofres dobles de pala, porque esto ya está lleno, pero esto va a ser así. Son 8 de estos y 4 de palas. Entonces, pues manos a la obra, que es lo que hace falta ahorita. Tenemos a Martín, es el que nos va a ayudar con este tipo de trabajo. Le iba a poner un casco de hierro, pero creo que no lo agarra. No lo agarra, entonces es un casco de hierro desperdiciado. Pero bueno, como ya no sufrimos tanto de hierro, no hay problema. Martín va a estar en este vagón y Martín nos va a ayudar a convertir a todos estos aldeanos en zombies. Para hacerlo más rápido, obviamente tenemos que tener esto abierto para que un zombie convierta a uno, después al otro, después al otro, después al otro, y así se van a ir. Pero de momento Martín lo vamos a desovar, o a desovar, no, bueno, así se dice en español. Nos vamos a cubrir y Martín que haga su chamba, a ver si sí, estamos en difícil, ¿verdad? Sí. Martín que haga su chamba y ya solito ellos se van a ir cambiando. Vamos, Martín, tú puedes. Convierten a todos. Ahí está. Este convierte a ese. Y así se van uno con otros. Perfecto. Quiero comprobar algo. A ver. Si yo tapo esto, ya no lo convierten, ¿verdad? A ver, Martín. Martín, súbete. Martín, súbete. Martín.
Martín, no me estés golpeando, Martín, maldita sea. A ver, Martín, por favor, súbete, Martín. Ok, como estoy ahorita, ahorita no los están convirtiendo todavía, otra vez. Entonces, nada más es eso. Ahorita los vemos echar a andar. Como me están viendo a mí, pues, si me meto aquí, ya me cubro, les van a dar. Ok, le faltaba un golpe. Ok, sí, estoy comprobando eso. Mientras esté la trampilla, este zombie no va a convertir a este. Pero como ya estamos viendo que sí funciona, entonces vamos a hacer esto. Sigan en lo suyo. Desde aquí los vemos. Yo creo que aquí debería de haber puesto un... Hola. Hola, Martín 2. Y este por aquí. Ahí está. Ok. Ahora Martín 1, Martín 3, Martín 4, Martín 20, Martín 15. No, tú no te vas a convertir en zombie. Tú vas a estar allá guardado. Ok, ya más falta uno. Bueno, faltan dos. Ya después de esto, pues sería... Vamos. ¡Uy! Se traqueó con un... Creo que se traqueó con un... con una mesa, algo. Ok, aquí tenemos a todos. Son los cuatro herreros. Estas cosas. Espero que no se hayan fusionado. Cualquier cosa. Esperemos que todo salga así. Que todo salga bien. A ver. Voy a quitar este. Porque este sí no me sirve que esté así. Y ahora es momento de gastar las manzanas como debe de ser. No, manzanas dije. Vamos a agarrar tres pociones de debilidad. Y a ver, a estos ahí. ¿Hasta dónde queda? Hasta por ahí creo. Por acá. Y otro por aquí. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, debo de ir contándolas bien porque si no... el problema va a estar ahí. Es mucho ruido esta cosa. Ok, aquí el detalle ahora va a ser esto. Bajar todos. Porque si hay uno que se convierta antes, no hay que dejar que se vuelva a convertir en zombie. Al menos, o sea, hay que checar los tradeos. Eso es a lo que me refiero. Hay que ir checando los tradeos. A ver, ¿todos están abajo? Sí. Hay que checar que los tradeos estén correctos. Ok, en las manos abajo significan que van a estar ya checando eso. Bueno, que van a estar cambiando. Ok, ahí va el primero. Incluso hace un sonidito ahí medio extraño. Ok, a ver si no sale un segundo. Fue el tercero y es el primero en convertirse en aldeano. A ver, quiero ver los tradeos. ¿Se convirtió otro? Aquí. Uy, otro, ¿dónde? Otro, todos. A ver, herrero, si está bien. ¿Qué? Armero. Y este es escudero, ok. Quiero ver los precios. Ok, los precios del hierro bajaron a uno, eso es bueno. El pico de eficiencia igual. A ver, estos, quiero ver la armadura. Y bajó demasiado, muy poco. Esto bajó muy poco, la armadura. Esta está muy buena. Por ejemplo, por este tipo de cosas hay que hacerlo así. Hay que poner las trampillas y ver cuál realmente bajó el precio. Por ejemplo, estos bajaron los precios bien. Este sí está bien. A este le puedo cambiar la armadura por una de esmeralda, que está muy bien. Y pues hierro, básicamente. Estos igual hierro por uno. Y espadas. Espadas igual da uno. Da uno. Da uno. También da uno. Pico da uno. Igual hierro. Este falta. Conviértete, por favor, amigo. Pico da uno. Y este. Este todavía hay que convertirlo. Estos dos. A ver, este, no. A ver, son estos dos. Estos dos que todavía tienen el precio alto. No tan alto, pero sí está alto. Este falta que se convierta. Este está bien. Creo que sí está bien. El hacha. A ver, vamos a calcularlo también con esto. Con el hacha, con el... A ver. Tú tienes pico y... Ok, estos dos, así hay que hacerlo. Este está bien.
Este está bien. Este está bien. Este también. Sí está bien. Sí está bien. Hierro 1, espada 1. Hierro y espada igual. Hierro y armadura. Este está bien. Este no. Y a ver, este también hay que bajar los precios. No es mi meta conseguir armaduras, pero ya que estamos, yo creo que voy a conseguir unas cuantas. A ver, voy a ponerlo de este lado. Voy a poner aquí los cofres. No sé cuántas saque de aquí, pero vamos a hacer el intento de sacar unas cuantas más. Así. Y dejamos esto por aquí. Ok, a ver. Era este y... ¡Uy! Oh, ese sí está bien. Este está bien. Serían estos cuatro. Por ejemplo, tengo que abrir esto. Y, a ver, perdóname, amiguito, pero tú te vas a tener que convertir... Ustedes se van a tener que convertir en zombies. A ver, los demás sí los tengo que encerrar. A ver, estos hasta aquí. Espero que esto funcione, no sé si... La verdad, de poner el vidrio así, no sé si realmente funcione. Yo espero que sí. Son estos dos y estos dos. Perfecto. Vamos, Martín. Haz tu chamba. Martín, pero a mí no me golpees, Martín. Vamos de nuevo. Ay, venga, Martín. Ahí están los aldeanos. Martín. Corre, Martín. Uy, me está moviendo la vagoneta. Ese es el de... Es un problema, ¿eh? Ok, hasta le da... Ah, los dos le están dando. Okay. Martín. Del otro lado, Martín. De este lado, Martín. Martín, de aquí. ¿Cómo? Ven para acá. Martín está un poco ciego, necesita lentes. Ahí, Martín. Ahí los tienes, Martín. Martín, maldita sea, Martín, los tienes allá. ¡Desde aquí los ves! ¡Corre, Martín! ¡No, Martín! ¡De ese lado no, Martín! ¡Ah! ¡Martín está tonto! Ahí está. Ya Martín ya captó la indirecta. Está medio choncho, pero... ¡Se le perdona! Mientras no me muevas tanto las vagonetas, Martín, por favor. ¡Sale, Martín! Ya ese es todo tu chamba, Martín. Con eso es más que suficiente, amigo. No, Martín. Uy. Ya me acordé que me traqué a mí, no a los aldeanos. Vamos, Martín. Súbete a la vagoneta, Martín. ¡Ah, Martín! En lo que se curan esos aldeanos que faltan, podemos por lo mientras intentar interactuar con los demás, poniéndole su respectivo bloque correspondiente. Por ejemplo, los afiladores, creo que eran los que estaban en medio. Mesa de herrería, creo que son estos, los herreros, sí. A ver, por favor, agárrala bien. Bueno, hay uno, creo que sí la agarró. Esto sí me termina de causar gracia porque no lo están agarrando, ¿sabes? Si no tienen la mesa de crafteo, digo, su mesa de correspondiente. Uy, no me pegues. Me falta una. Ay, la agarró este. ¡Suéltala, por favor! ¿Qué te doy? ¿Podrías agarrar un carbón? ¡No! Lo agarró el otro. Uno de hierro. Creo que es más importante que esa mesa. Ándale, no. ¿Por qué agarraste la mesa? Por ejemplo, a ver, este. Creo que era esto, el alto horno. Ok, ese sí lo agarró. No lo está agarrando. Necesito que agarres el horno, por favor. Uy, no, así no. Ah, sí.
agarra el horno. Bueno, esto va a ser un poquito más complicado. Voy a acomodar bien esto porque si no se va a hacer largo el video. A ver, aquí se me olvidó quitar esto y ahora tengo que gastar otra poción y otra manzana. Ahí está. Ahí está, se me olvidó bajar la trampilla. Perdón. Ok, ya de aquí ya no hay pierde. Este se convierte, esto ya bajó muy bien el precio. Este nomás se convierte, le pongo su mesa. Lo más fácil es poner vidrio para que les tape la cara y que estos agarren el bloque, ¿verdad? Caballero, puede agarrar el maldito bloque. ¡Ay, lo agarró el otro! Caballero, agarre su bloque, por favor. No, no quiere. Quiere que lo llevemos con los zombies. A ver, deje de platicar y agarre su bloque. Muchas gracias, caballero. ¿Tú también? Por favor, le debe de salir las partículas verdecitas. Es que si pongo todo así de rápido, así que al chingadazo. Ahí está. No, la van a agarrar de cualquier forma. O sea, este puede agarrar a lo mejor el de acá. Y no queremos que estén lejos de sus mesas de trabajo. Porque si no, no pueden resetear su... Lo de su inventario, pues. A ver, de momento me queda, pues, traer el hierro, todo el hierro que se pueda con ellos. Conseguir toda la experiencia que pueda, obviamente. Hierro tras hierro, lo más barato que se pueda. Eso es lo bueno. Y así es como uno consigue esmeraldas de las buenas. Y ahí nada más estoy escuchando cómo suben los niveles. Por eso ya llegué a 102, 103 próximamente. Y el otro ya se convirtió en normal. Y este es el último que me tradea hierro. Ahora, caballero, si es tan amable, gracias. Ahora, después de todo este rollo, lo más fácil, lo sencillo que sería, pues sería agarrar esto, irnos hasta acá atrás, tradear los picos, las palas, que también son las que vamos a ocupar. Picos, palas, más picos y más picos y más palas. Y este, pues, espadas, no me interesa. De momento no me interesa. A ver, quedamos que este lado iban a ser las palas. Entonces, aquí toda la pala va a ir aquí adentro. Después les quito los encantamientos, obviamente. Y todo esto iba a ser de picos. Entonces, no hay pierde de guardar las cosas. A ver, ahí mero. Bien sencillo. A ver, mientras se refresca lo demás, vamos igual a ir tradeando esto. Lo más barato que se pueda. Gracias. Después de tanto tiempo, poder hacer esto es tan satisfactorio. Porque dices, bueno, ya no voy a estar peleando en buscar cierto material. Pues ya lo tengo, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter aquí todo el casco. Casco. Por ejemplo, aquí casco y... Casco y pechera, a ver. Medio cofre de casco, medio cofre de pechera. Medio cofre de botas, de pantalones, por ejemplo. Y medio bote. Medio cofre de pantalones y medio cofre de botas. Esto pues ya vemos a ver cuánto sacamos. Este ya está. Este me interesa también. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Tanto tiempo esperando hacer esto. No, me tardé demasiado para hacer esto, pero ahí, mira. Viene demasiado bien. Ahorita hay que esperar a que se haga. Ay, ¿dónde está? Ok, es de día, mediodía. ¿Qué hora son? Aquí tenía mi reloj. A ver, permítame. Es casi va a anochecer. Me da tiempo de tradear con ellos y esperar al siguiente día para seguir tradeando. De momento. Ah, mira, aquí podemos meter hachas y espadas. De eso no hay problema. Voy a tradear un poquito más. Esperamos al siguiente día y seguimos tradeando con ellos. Bueno, no me dejaba dormir porque estaba ya el zombie, ¿verdad? Estaba ya Martín. Martín no deja dormir. Ok. Ya les encantó un poquito más. En lo que sacan lo de los trabajos y eso, a ver, sería recomendable hacer esto. Así no perdemos tanto el tiempo, no lo desencanto después. Pero básicamente en lo que empiezan a refrescar sus tradeos voy a estar haciendo esto. Y bueno, ya llega al 105.
no se puede hacer la armadura de Dios, como muy comúnmente se conoce una por ahí especial que salió, bueno, que la podías hacer en la 1.12, creo, o 1.8, por ahí, en una de esas versiones se puede hacer, creo, no me acuerdo muy bien de la versión. Pero le podías poner básicamente todos los encantamientos a la armadura y no había problema de la saturación de los encantamientos. Entonces, pero pues regresar a esa versión, encantar una armadura así muy muy OP, no creo que sea posible. O quién sabe, tal vez en algún momento lo ponga a prueba y tal vez funcione, quién sabe, no sabemos. Bueno, otro punto importante que tocar aquí es que hay que tapar a Martín, porque si no, estos no refrescan sus tradeos. Otro detalle más que no me di cuenta y hasta que estoy aquí viendo por qué no se refrescan, pues ya. Ok, ahora la cosa es volver a tradear, juntar experiencia y juntar las suficientes esmeraldas para hacer otro tradeo de nuevo, una y otra vez. Y esto ha sido un ciclo tras otro, tras otro, tras otro. A ver, quiero comentar otra pequeña cosa que pasa. Los crafteos, pues obviamente, o el descuento no es infinito, ¿no? Dependiendo el número de veces que se le haga zombie y se le vuelva a recuperar como un aliado normal, pues va a ser ese detallito, ¿no? Va a durar más, ¿no? Pero como a estos, algunos de estos, o la mayoría de estos, no tuvo otra zombificación más que estos dos, y que estos dos, en especial este, porque este tuvo una más, porque me pasé por error, no le bajé la trampilla. Estos aún tienen el precio de uno. Aquí lo mantienen de uno, estos dos. Pero estos ya empiezan a cambiar el tradeo y lo empiezan a cobrar un poquito más caro. Empezó otra vez normal, como 4. Pero ya le subió a 6 directamente. Este empezó con 3. Y así se va, mira, incluso los de hasta acá abajo, pues van a empezar a subir. De momento los voy a dejar así. El hierro no me interesa cuánto vaya a cobrar o cuánto cobren por cambiarlo. De momento me interesa que lo de las herramientas siga en uno. En especial estos, lo de las herramientas siga en uno. Para poder seguir cambiando. Ya voy este tanto. Ahorita mostré a lo mejor un clip de cómo hago el tradeo. Me espero una cierta hora, hago el tradeo con estos, primero lo de hierro, me hago los primeros tres estos, que son tradeos ya con mejor encantamiento, digamos, que es irrompibilidad en lo que es en los picos, y irrompibilidad también en el pala. Los vengo, los dejo aquí rápido, y ya lo demás, las demás herramientas que no son buenos encantamientos, pues las saco normal, las termino de sacar todas, las desencanto. Y ya las pongo abajo en orden, del lado donde están las herramientas sin encantar. Y bueno, solamente quería comentar eso. Es un poquito difícil porque estos ya empiezan a cobrar un poquito ya normalmente el hierro, ¿no? Como normalmente lo cobran. Veamos hasta cuánto más dura. Y si acaso, de todas maneras ya me lo acabo para sacar los picos que debo de sacar. De momento, los que tengo para encantar. Aún falta mucho camino por esto. Y Martín ahí está gruñendo como siempre. Y bueno, los vemos en la siguiente transición. Ya creo que esto ya es lo último. Nomás voy a dormir, que sigo checando el reloj. Por eso siempre cargo el reloj a mano. ¡Sale, vale! Ya estamos aquí donde teníamos que estar. Bueno, ya me traje dos cofres dobles de los picos. Justamente los que tienen ya en rompibilidad, para evitar un encantamiento menos. Y las palas, que tienen obviamente también irrompibilidad, que conseguí un cofre y conseguí dos cofres dobles de palas sin encantar. Ahora bien, me traje este para que salga más un poquito más barato, y este es el momento en el que aquí me ahorro un encantamiento. Por ejemplo, a ver, vamos a comprobar la diferencia entre uno y otro.
Este que ya tiene un encantamiento cuesta... Imaginemos que ese cuesta 2. Y este igual. Ok. No hay diferencia. 5, 4. Este es lo mismo. 4, 5. Ok. Para hacer esto mejor y un poquito más ahorrativo con lo que son las la experiencia, hay que tomar en cuenta que cada vez que metes un libro y metes el siguiente y el siguiente va a subir de costo. Entonces lo recomendable sería, a ver, espérame, dejamos el pico, este es el de, dejamos este aquí. Lo recomendable sería obviamente meter el libro más caro, que este cuesta 4, este cuesta 2 y este cuesta 5. Empezar por el más caro ahorita, que son niveles bajos. Y obviamente también cuando le vas a poner el primer libro, hay que ponerle el nombre. Entonces, ahora sí que va a ser así. Es el pico, el más caro. Se le cambia el nombre. Se le cambia aquí el nombre. A lo mejor le ponemos ASD, lo que ustedes quieran. Y así sucesivamente. Después seguía este y este. Porque ya, bueno, este cuesta 4 sin cambiar el nombre. Y al cambiarlo ya costaría 5, ¿no? Y ahorita costaría 3. Esto en la primera tanda de cambios de encantamientos. Cuando se va aumentando los encantamientos, pues sí, ahora sí que va a subir demasiado. A ver. Es reparación. 4 y 5. Ok, voy a acomodar los libros. Voy a acomodar picos. Y vamos a encantar un poquito más rápido. En lo que se hace de día otra vez. Lo que hago de día. Me acomodo los libros en el inventario y eso. Y aquí que va el primer pico. Desmaterialización de Quartz. El primer pico que nos va a servir para hacer nuestras travesuras en este mundo. Reparación. Y listo, nos cuesta 5. 5. 15, 16 experiencia por cada pico, no viene mal. Aquí me anoté cómo tiene que ir: primero eficiencia, después seda, después reparación y el costo de las experiencias. Ok, tenemos el primer pico de desmasterilización de Quartz. Y ahora sigue el segundo, y así vamos a ir uno tras otro. Hasta tener pues todos los necesarios y no sufrir más de picos, porque este va a ser un capítulo de puro pico. Así que venga, vamos a hacer un pequeño timelapse hasta donde vamos. Bueno, al parecer, ahí se entrecortó el audio hace rato. Bueno, pero al parecer 112 niveles me alcanza para encantar 7 picos. 7 desmasterilizaciones de Quartz. Ok, no viene mal. Ahora bien, estos picos los voy a ir guardando pues aquí, porque pues ya tenemos uno que otro. Falta juntar 112 más para pues encantar otros 7, después otros 7, después otros 7 y después otros 7. En total serían pues 100, 200, 300, 400, 500, 600, como unos 1500, 1600 de experiencia para encantar todos estos picos, para encantar un cofre doble de picos, ¿sabes? Y ahora imagínate para encantar 3 de estos. Bueno, pues así de fácil es esto. Bueno, tan fácil pues no es, ¿verdad? Pero, hey, no viene mal. A ver, voy a recoger un poquito de papel y quiero recuperar un poquito de experiencia porque hay un pico en especial que me pide 16 de experiencia para empezar.
me pide 16 experiencia y para ahora sí que tener toda esa experiencia, pues hay que subirla ahorita, ¿no? Rápido la subimos aquí ahorita con los aldeanos, aprovechando que tienen costos muy bajos, algunos, no todos. Y estos se mantienen con el mismo número de usos o de precio, porque casi no los ocupé como tan masivamente como los de allá, creo, al mi parecer, creo es así. Pero si me equivoco, me pueden dejar en los comentarios si estoy bien o estoy mal por eso. Ok, me faltan 3 niveles más, por favor, ayúdame a subirlos rápido. Necesito de tu sabiduría, aldeano. Ahí está, uno más. Un nivel más. A ver, ¿tú me tradeas papel? Sí. Ahí está, 16. No ocupamos más. A ver, antes. Dejamos esto. ¿Y a dónde está el pico? El especial. A ver, este. Por eso también me costaron 16 niveles que me quitaron. Ok, este. Este, que es el primer pico que tuve muy, muy bueno. Vamos a ponerle y renombrarlo como debe de ser. Un demasterización de Quartz, marca registrada, ahí con la R. Y justamente se lleva el yunque. Ok, el demasterizador de Quartz, el pionero va a ser este. Obviamente porque es el primero. El segundo que hice similar a este, pues es este. Incluso le puse SS temporal porque era un... no me acuerdo cuál era el nombre. Pero bueno, el chiste es que este era el temporal, fue el segundo. Pero el primero de los buenos, de los masivos, pues va a ser este, ¿no? Uno de estos, uno cualquiera de estos. Pero ahí está. Pues así de fácil podemos tener nuestros picos. Fácil no es. Estamos de acuerdo que fácil no es. Y sinceramente por el video de hoy, pues es eso, nada más era eso. Trabajar un poquito más con los aldeanos y enseñarles que pues el trabajo duro, tanto con estos como los aldeanos de los de allá lejos, de los herreros y todo eso, vale la pena tenerlos al principio de tu mundo, porque pues así tienes herramientas y armaduras, entre comillas, infinitas, y que vale la pena que si te mueres, pues no te preocupas por los diamantes de recuperar una armadura o las herramientas, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahora sí nada más queda completar bien los picos, todos estos, también las palas, ya que sí se van a ocupar mucho en los proyectos que tengo en este mundo. Sería completarlos bien con sus encantamientos, su nombre, todo lo que tengan que llevar. Y si es posible en algún momento, pues cambiarlos a Netherite para que sean más resistentes, tengan más durabilidad y tengan el efecto ese de que si se queman al lava o al fuego no se quemen. ¿Sale? Pues espero que les haya gustado, les haya entretenido este capítulo de hoy de Supervivencia 1.19. Tal vez un poco largo en todo esto del trabajo de los aldeanos otra vez. Y he de decir que aún no se acaba. En el siguiente episodio, pues puede elegirse entre salir de viaje o hacer algo más especial igual. Pero cualquiera de las dos que sea fácil o sencilla de hacer igual y que puedan verlo y no me tarde tanto en subir el capítulo, pues estará ahí. Bueno, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Nos vemos en el siguiente capítulo de Supervivencia 1.19 y eso sería todo. No olviden compartir, darle like y todo ese tipo de cosas que ayudan mucho y motivan a uno a seguir subiendo el mundo Supervivencia y los otros capítulos de Final Paradox. No recuerden de darle también amor a esa serie y nos vemos. Eso sería todo. Adiós. Yeah.